Porque hace días que se está preparando una reforma en el sistema sanitario en el que se excluye la opción de que tanto mujeres solas como mujeres como lesbianas en pareja o lesbianas solas puedan tener derecho a la reproducción asistida. Aquesta proposta respon a unes directrius d'un govern que retalla els nostres drets. Nega la capacitat de decisió de les dones sobre les nostres vides i els nostres cossos, així com l'existència de famílies diferents al model conservador de família. Ahora tenemos dos cosas a favor. Por una parte, la resolución del Tribunal Constitucional del matrimonio igualitario, que esto da inconstitucionalidad a esta nueva directriz del Ministerio de Sanidad, y la semana pasada, el miércoles, 17 de julio, se empezó a tramitar la ley contra la LGTBfobia, donde también se contempla todo el tema de la reproducción asistida y que por tanto estaría en contra de esta ley. Y aunque la ley sigue siendo ambigua, porque no han cambiado la ley, se ha hecho a través de decreto, en principio podrían abstenerse y mantener a las personas lesbianas. Por tanto, hoy aquí lo que hacemos es exigir a la Generalitat que nos incluya dentro del protocolo de infertilidad a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras dentro del sistema de sanidad pública. Nos están recortando en derechos, se está haciendo, se está diciendo que es por unas cosas, que no dejemos que se esconda detrás de eso, que la gente sea consciente de lo que está pasando y que no se olvide. Ese es el primer paso. Els gais, les lesbianes, les mares solteres, els transexuals, els bisexuals, els cissexuals, els pansexuals, ja li deixarem un diccionari, no es preocupi. També formem part de famílies i en podem formar. I pel fet de ser una família, en comptes de la família, ningú no té cap dret a desprestigiar-nos, marginar-nos, insultar-nos o ultrajar-nos. Ja no, senyora Mato, ja no. El gobierno y el Estado, a lo largo de estas últimas semanas, se está luciendo tanto a nivel con el tema de la reproducción asistida, la limitación a las mujeres para que puedan recurrir a ella por la sanidad pública, con el tema de la imposición, la negación al derecho a poder decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Decidiendo que tú no puedes abortar, y bueno, ya para colmo es el tema de la violencia contra las mujeres. Una dona de, chinesa, veína del barrio del Eixample de Barcelona, ha sido asesinada, exercía la prostitución tancada. Llavors, us demanem un minut de silenci, perquè això és violència de gènere. Lo que antes era violencia machista o violencia de género, ahora quieren llamarlo violencia doméstica. Entonces, si lo llaman violencia doméstica, entendemos que se tiene que producir en un contexto doméstico, o sea, no en ámbitos públicos, quizá, ¿no? Entonces están reduciendo la violencia patriarcal a puntos muy concretos. Lo tienen bien pensado, vamos, o sea, esto de que el patriarcado y el sistema no conjugan, mentira, no se sostiene en el uno sin el otro. No sé si quizás quisieran volver a tiempos de los 70, los 60, en los que a lo mejor tenemos que pasar por cursos de cómo complacer al marido, cómo ser perfectas amas de casa. Parece ser que la línea de estas políticas van por aquí, pero yo creo que las mujeres no nos vamos a dejar. Y una vez que estamos aquí, vamos a decir que no, y que les vamos a dar guerra, mucha guerra.